Hola, hola. Hola, buenas, buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Encendamos buenas. camaritas, camaritas. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Yanira me hace el favorcito, creo que ya sabe lo que le voy a pedir. Sí, sí, ingeniero, ya lo mandé, ahí el grupo. Eso, ya me adivino el pensamiento. Sí. Ok, bienvenidos todos, bienvenidos, camaritas, camaritas. Estamos esperando las camaritas. Una pregunta. Eh, están revisando los mensajes por el WhatsApp que nos piden, pues, eh, completar las actividades de la plataforma a más tardar el día de hoy. Ah, no, el 24, no dice aquí, vean. les escribo para recordar que hoy es el último día para completar la forma. Ah, como no. Ah, pues sí, hoy es el último día, la, la están llenando. Sí, ya. Yeah mira, y Marisol, ¿cómo le va? Ya, ya estuvo, ingeniero. Eso. Ya terminamos, ya tenemos nuestro certificado. Ah, ¿en serio? Sí, ya, ya lo descargamos. Ah, pues ya no va a entrar a clase, vamos a decir. Ya no, ya no lo voy a recibir. No siempre. Pero es sí, feliz. sí, ya estuvo, ya, ya aparece ahí nuestro certificado ya. Ok, qué bueno, uh -huh. me alegro mucho. Sí, ¿Y Sandra, sí, Sandra Contreras? ¿Dónde está Sandra? ¿No la vemos? Aquí estoy. Es que estoy almorzando. Ya voy a encender la camarita. Ay, usted no importa, enciéndala ahí, aunque esté así, ve. <laughs> ya, 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 ya completamos. El... Ah, vaya, ok. A ver, eh, ¿quién más va a encender la camarita? Nadie. Nadie. Dios me guarde. <laughs> Bueno, eh, eh, pues según lo solicita Inglés Corporativo, debemos de tener la cámara encendida, ¿verdad? Ahora que, que no sé por qué motivo la mayoría no la enciende, yo ignoro. Algunos dicen que no tienen cámara, ¿verdad? Pues hay que darles el beneficio de la duda. <laughs> Pero de ahí lo demás encendámosla. Ok, este día... Eh, Vamos a ver un nuevo tema como parte del Excel Intermedio que se llama Tablas Dinámicas. La pregunta es: ¿Ya han creado ustedes tablas dinámicas en algún momento anteriormente? Cuénteme. Doris, ¿qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted ya ha creado tabla dinámica? No. Nunca ha creado tabla dinámica. No, pero sí, este, en mi trabajo me toca trabajar con tablas dinámicas, pero que ya vienen hechas, ¿verdad? Ah. Ya o sea, que yo creo, no. Ah, Nunca uh -huh. okay. ¿Y qué nos dice Marisol? En se... el primer curso, me acuerdo que sí, ingeniero, vimos algo de las tablas dinámicas. ¿En el básico? No, perdón, la tabla era... Sí, sí lo, he, lo... Lo he practicado, pero quizás no no así, ¿verdad? Como quizás usted nos va a dar la clase ahora, pero sí más o menos tengo una idea. No, pero de tabla dinámica no explique nada en el básico. No, no expliqué... Sí, sí, tiene razón, Fue de la de la tabla nada más fue el, en el primer curso. Tabla uh -huh. sí, tabla sí, pero tabla dinámica no. ¿Qué sí, nos sí. dice gracias, Marisol? ¿Qué nos dice Yanira? ¿Qué nos dice? Usted no, no, no he trabajado, no he trabajado con tablas dinámicas. No, Igual, no, me han mandado y ya he hecho, pero yo a hacerlas no. No sabe lo que se pierde. <laughs> pero hoy sí vamos a aprender para no sí. perder. Excelente, y son tan fáciles de crear. Ojalá. Que cuando oímos el término tabla dinámica decimos, ¡Eh! uy, eso suena elevado. Y no no, en realidad no es elevado. El problema es que no tenemos la experiencia todavía. Bueno, ahí les envié yo un, un libro de Excel que contiene una tablita chiquita. Por favor, lo abrimos y pues yo comienzo a. Oh, perdón, una consulta. Me voy conectando. No sé a dónde lo compartió el archivo. Lo, comp lo compartí a través de, de acá, de, de la reunión, y Yanira nos hizo el favor de enviarlo a, a través del WhatsApp. Ah, bye gracias, Jenny. Bueno, Cindy, me viene tarde, Cindy. Ya la vimos, ajá, ya la caché. <laughs> bueno. Ok. Eh, abramos el, el libro que les envié, pero antes, por cierto, no vamos a utilizar todavía el libro. Más tardecito. Necesito explicar cierta teoría, ¿verdad? Porque yo pudiera decir, hagamos ya una tabla dinámica, pero no vamos a tener la base si lo hacemos así tan rápidamente. Voy a compartir un, unos archivitos PDF que tengo yo por aquí. Deme un segundito. <coughs> Ok, ¿ven mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, sí, se sí, mira. Vale. Pues tenemos que partir por el concepto de tabla dinámica. Y nos dice por aquí acerca de tabla dinámica, tabla dinámica en el celular, una tabla, una tabla dinámica es un resumen. Pongamos ojo a estas palabras, es un resumen de datos estadísticos que se obtienen de otro conjunto de datos de mayor tamaño. Ah, que me lleva a pensar a mí este este concepto que una tabla dinámica depende totalmente de una tabla original. Depende de una fuente de datos, depende de una tabla-fuente. Es decir, poniéndolo desde el otro punto de vista, yo no puedo crear una tabla dinámica de cero. Siempre tenemos que tener una tabla-fuente. Esa tabla fuente es la que queremos optimizar utilizando opciones de tabla dinámica. Sigamos leyendo. Esos datos resumidos pueden tener cálculos como la suma, la cuenta, el promedio u otro tipo de cálculo que se obtendrá automáticamente al momento de agrupar los datos de origen. Mire qué interesante. Porque al crear la tabla dinámica lo que tenemos es un resumen. Aquí nos lo está diciendo dos veces. Resumen por aquí, resumen por aquí. Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante es saber que al crear una tabla dinámica automáticamente el Excel nos va a generar un cálculo que normalmente es suma. Ese es el cálculo predeterminado en el Excel cuando creamos tabla dinámica. Pero no quiere decir que solo podemos sumar al crear tabla dinámica. No, para nada. Podemos contar. Podemos promediar o podemos obtener cualquier otro tipo de cálculo. Pero, insisto, el cálculo predeterminado es siempre la suma. Ya vamos a ver unos ejemplos. Ahora, ¿por qué se le llama tabla dinámica? Se le llama tabla dinámica porque no no tienen una estructura fija, sino que podemos organizarla de una u de otra manera hasta encontrar información útil en los datos. Aquí tuve un error de pronunciación. Creo que se percató ya. U otra manera, no U de otra manera. <laughs> es que es mediodía. Cualquier excusa es buena, ¿verdad? ¿eh? <laughs> ok. El punto es que no tienen estructura fija. Si yo me voy al ejemplo que les mencionaba, que quería que me abrieran, que es este que está acá. Espéreme, no, 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 no es este. Eh, no lo abierto quizás entonces. Ah, es que lo cerré porque, pues, tenía que enviárselos a ustedes. Mientras no tuviera abierto, no lo podía enviar. Es este. Va. Esto eh, viene siendo una tabla normal las que le llamamos tablas en el Excel, ¿verdad? Tenemos aquí nombres de productos, nombres de países, nombres de estados en esos países, nombres de ciudades en esos países también, y las ventas correspondientes. Esto es lo que solemos llamarle una tabla, una tabla tradicional en el Excel. Pero esta tabla nos dice que tiene una estructura fija. ¿A qué se refiere con estructura fija? Que yo no puedo decir que voy a meter en nombres de países, en, en nombres de productos, ni que voy a meter ventas en estados. Yo tengo que mantener una sincronía con el tipo de datos que estoy escribiendo. Debajo de producto, debajo de país, debajo de estado, de ciudad y ventas. No puedo darle vuelta a las cosas y decir tampoco, yo puedo poner aquí estados y aquí puedo poner ventas. Dios me guarde, nos van a criticar, nos van a. a, a, a pues sí, a llamar la atención porque estamos haciendo algo que es totalmente incorrecto. No podemos darle vuelta a las cosas, en otras palabras. Por eso tiene una estructura fija. En cambio, con una tabla dinámica podemos organizarlas de una u otra manera hasta encontrar información útil en los datos. Ahí es donde viene la importancia. Y el porqué de la palabra dinámica, como su nombre lo indica, es dinámica. La podemos modificar a nuestro gusto. Veamos otro concepto más serio. En palabras simples, podemos decir que una tabla dinámica es un reporte flexible, por lo mismo que le acabo de explicar. Nosotros podemos modificar la tabla dinámica en cualquier momento. Es decir, un reporte donde podremos cambiar fácilmente las columnas y las filas que queremos visualizar en pantalla. Ahí está el punto, mir. Cosa que en una tabla tradicional no lo podemos hacer. Este reporte será tan flexible. Que también podremos elegir el tipo de cálculo que se realizará sobre los datos de origen. Y todo eso sin la necesidad de escribir una sola fórmula. Ya cuando vemos eso último que dice que no tenemos que escribir ni una sola fórmula, ¡ah! ya nos empieza a llamar la atención. Qué bonito se ve esto, ¿verdad? No voy a tener que escribir una fórmula. Bienvenidas, tablas dinámicas. Pues para eso están hechas, ¿verdad? Para que nos faciliten nuestro trabajo. Frecuentemente encontrarás en la literatura impresa y en internet que las tablas dinámicas... También son conocidas como tablas pivote. Por su nombre, por su nombre en inglés, pivot tables. Que no lo sorprendan entonces. Porque tablas pivote, pivot tables, son exactamente lo mismo que tablas dinámicas. Usted ya lo sabe a partir de hoy. Sin embargo, nosotros tenemos que saber distinguir también cuándo es que podemos utilizar una tabla dinámica o la podemos crear de tal manera que, pues, nos sirva. Veamos que nos dice aquí, es muy probable que ya estés familiarizado con el uso de fórmulas en el Excel. Claro que sí, somos expertos en fórmulas y su uso en la creación de reportes. Y no hay nada de malo con este tipo de reporte, nos dice aquí. Pero su desventaja es que una vez los hemos creado, su estructura permanecerá fija. Bueno, yo me puedo ir por aquí, a la tablita que les acabo de mencionar y decir que quiero obtener el total de las ventas por acá abajo. Y sí, sí me va a funcionar y no digo que esté malo, pero... Tengo que mantener esta estructura de la tabla tal y como está. No puedo yo hacer cambios en ella, mucho menos cuando ya haya creado cálculos. ¿Y entonces cuál es la diferencia con respecto a una tabla dinámica? Bueno, nos dice aquí, imagina, imagina una situación en la que has creado un reporte que resume las ventas de la empresa en las diferentes regiones del país. Hago el reporte de ventas por región o por estado, por ciudad, pero enseguida viene el jefe y te solicita crear otro reporte donde se muestra las ventas de cada producto en cada región del país. Aquí está el producto. Aquí está la región, el estado o la ciudad. Pero nos topamos con que ya realizamos unos cálculos por aquí. Y eso nos inhabilita a poder hacer otro reporte con datos diferentes. ¿Por qué? Porque entonces vamos a arruinar el primero. Y nos enojamos con el jefe, vea. ¡Qué molesta! Yo ya había creado este reporte de acá arriba. Y ahora me están pidiendo un segundo. No, hombre, eso es injusto. Voy a tener que copiar y pegar la misma tabla y hacerle cambios. No. Eso no va conmigo. Y lo peor del caso es que ya van a ser las cinco. No. Eso no va conmigo. ¡Qué injusticia! Me voy a buscar otro trabajo, ajá. Búscalo, vamos a ver cómo la va. Finalmente te piden un tercer reporte. Ay, Dios mío. Llega el jefe. ¿verdad? Y nos pide un tercer reporte. Ya, ya creamos el primero y el segundo. Y nos piden un tercer reporte. No podemos arruinar ni el primero ni el segundo. No lo podemos modificar porque ya lo tenemos nosotros creado. Y... ¿Qué nos queda? Copiar y pegar otra vez la tabla original para poder hacer un tercer reporte donde se pueden visualizar las ventas de cada producto. Pero, pero, nos dice aquí, en cada ciudad del país, en lugar de la región, ay no, renuncio. Bueno, ¿por qué no mejor en vez de renunciar? Utilizamos tablas dinámicas. Yo creo que no sale más. Fácil, ¿verdad? A ah, exponernos a perder el trabajo. Bueno. Aunque cada uno de los reportes está basado en los mismos datos, deberán invertir tiempo en la creación de fórmulas y en la aplicación del formato adecuado a cada reporte. Esto si trabajamos sin tabla dinámica. Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar tabla dinámica? Son ideales, nos dice aquí para un escenario como el descrito anteriormente, ya que con solo usar el ratón podrás crear cada uno de los reportes sin la necesidad de crear una tan sola fórmula. Cuando vemos esto, sí que se nos alegra la vida. Y es que así va a ser. No lo dude. Claro, yo voy despacio, ¿verdad? Ni siquiera hemos llegado a un ejercicio todavía. Las tablas dinámicas serán de gran ayuda para aquellos usuarios de Excel que invierten gran cantidad de tiempo en la creación de reportes que están basados en los mismos datos de origen. Esto no es nuevo. Las tablas dinámicas uh, ya tienen años de estar con nosotros. Las primeras versiones de Excel no incluían tablas dinámicas, sino hasta el año 1994. Ya tienen buenos años de estar ahí, lo que pasa es que no las conocemos. Ahí sí si ni yo ni había nacido, dicen unos por ahí. Bueno, pero después que nacimos entonces, ya estaban ahí presentes. Y además de eso, el concepto de tabla dinámica no era nuevo, ya que a, a, se había implementado anteriormente en un software llamado Improv, nos dice aquí, que fue desarrollado por la empresa Lotus en el año 1991. Bueno, yo no lo conocí como Improv, yo lo conocí como Lotus 1, 2, 3. Ya habían tablas dinámicas. Y antes del Excel, el programa de hoja de cálculo, que era el más famoso en esos tiempos, allá por los años 90, no era el Excel, era Lotus 1, 2, Así se llamaba. Lotus 1, 2, 3. Pues de repente eh, vino Microsoft con su suite de Microsoft Office y le ganó la batalla, ¿verdad? Lotus quedó prácticamente relegado, pero todavía existe. ¿Alguna pregunta hasta este momento, señores? Señoras y señores, damas y caballeros. ¿Alguna pregunta todo bien, preguntosa? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, ingeniero. Excelente. Vamos a ver ahora cómo funcionan las tablas dinámicas. Y con este documento, yo quiero mostrarle de manera muy gráfica cuál es el, funciona el funcionamiento de ellas. Nos dice: Nos dice en este documento, las tablas dinámicas permiten agrupar datos en una gran cantidad de maneras diferentes para poder obtener la información que necesitamos. En esta ocasión explicaré el funcionamiento básico de una tabla dinámica. Supongamos que tienes una tabla de datos que contiene mucha información sobre las ventas de la compañía. Aquí están las ventas, entre las cuales se encuentra una columna con los productos de la empresa. Aquí están los productos también la ciudad donde se vende aquí está la ciudad y las ventas correspondientes por cada ciudad aquí están las ventas de nuevo note cómo eh, de manera que pues este documento no perdamos de vista lo que es la estructura de la tabla se nos está mostrando solamente los encabezados, productos en color rojo, país en naranja, estado en azul, ciudad en verde y ventas en amarillo. Quiero ver si el ejemplo que yo les envié coincide con esto, producto, país, estado, ciudad y ventas. Quiero ver. Como que fuera yo adivino, ¿verdad? Ya sé lo que usted necesita. Es este el libro que nosotros vamos a utilizar para generar nuestras primeras tablas dinámicas. Así como lo vemos aquí y en este orden. Te han solicitado un reporte con el total de ventas por ciudad y el total de ventas por producto, nos dice aquí. Ese es el requerimiento que tenemos para este libro del Excel. Así que lo que necesitas hacer es sumar las ventas para cada ciudad y sumar las ventas de cada producto para obtener el reporte. En lugar de utilizar fórmulas, podemos utilizar una tabla dinámica para obtener el resultado deseado. Una tabla dinámica nos permite hacer una comparación entre diferentes columnas de una tabla. Puedes imaginarte una tabla dinámica de la siguiente forma. Vamos a ver. Así va a lucir siempre una tabla dinámica, especialmente con lo que se refiere a tres partes de una tabla dinámica. La primera la tenemos acá a la izquierda y se llama filas de la tabla dinámica. Es decir, nosotros le tenemos que decir al Excel cuál de los encabezados que está aquí queremos ubicarlo como filas de la tabla dinámica. Y si digo filas significa que van a ir dispuestas de izquierda a derecha de izquierda a derecha y de izquierda a derecha. Eso no hay vuelta de hoja. No puede ser el orden de derecha a izquierda. Eso no aplica. Luego le vamos a decir al Excel cuáles son las columnas que queremos meter dentro de la tabla dinámica. Puede ser que sea cualquiera de estos. Encabezados que está aquí, yo le voy a decir al Excel que quiero meterlas como columnas de la tabla dinámica. Y si las metemos como columnas, significa que van a ir dispuestas de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo y de arriba hacia abajo. ¿Y qué tiene de, de diferente esto? Sí, y no todas las tablas son así, pues no, no todas. Hay, hay algunas que están dispuestas de izquierda a derecha, otras de arriba hacia abajo. En este caso, esta tabla fuente la tenemos dispuesta de arriba hacia abajo, porque así la entendemos nosotros. Bueno, lo primero que debemos hacer es especificar los campos de nuestra tabla de datos que vamos a comparar y... Vamos a elegir las ciudades como filas de nuestra tabla dinámica. Solo la columna de ciudad la vamos a meter aquí como filas de la tabla dinámica. Bueno, procedamos. Vámonos al ejercicio. ¿Cuál es el proceso que debemos de seguir para crear una tabla dinámica? Sencillo, nos vamos a insertar. Ojo. Debo de tener mi celda activa dentro de la tabla origen. No es necesario que yo tenga que sombrear. Eso no es necesario. Ahora, si usted lo hace, pues ya gusto es gusto suyo. No está mal tampoco, pero no es necesario. Lo que sí es necesario, que ubique mi celda activa en cualquiera de los datos que tengo dentro de la tabla. Si yo me ubico en una celda que no tiene nada o una celda diferente a donde yo quiero ir a tomar los datos para la tabla dinámica, entonces me va a tocar marcar de todas maneras o sombrear la tabla origen. Mi tabla origen es esta, yo me voy a ubicar de una sola vez ahí. No tengo por qué llevarle la contraria al Excel, ¿verdad? Así que nos ubicamos dentro de la tabla origen. Y me voy a ir a la ficha a insertar. Luego, eh, justo el primer comandito que nos dice tabla dinámica es el que yo voy a utilizar. Me aparece este cuadro de diálogo donde me pregunta ciertas cosas el Excel. Me pregunta: seleccione una tabla o rango. Dentro de la casilla, tabla o rango, yo puedo observar que me aparece el nombre de la hoja más el rango ya predefinido. Es decir, que el Excel prácticamente me adivinó cuál es el rango que yo debería marcar. Por eso es que yo le dije al inicio, no es necesario marcar o sombrear toda la tabla, porque media vez nosotros estemos en un dato. Dentro de la tabla, el Excel se va a encargar de marcarnos automáticamente en esta casilla cuál es el rango que vamos a utilizar. Yo lo puedo ir a verificar. Es decir, me voy a mover aquí hacia abajo y digo, quiero ver, quiero ver si todo está bien marcadito. Yo creo que sí. Si en caso hubiera un error, pues me toca a mí decir que voy a eliminar este ranguito de la casilla. Y marco la tabla. Así de sencillo. No hay dónde perderse. Luego, eh, la segunda opción que dice utilice una fuente de datos externa. Olvídese de eso porque no vamos a ir a ningún otro programa que contenga datos como para decirle al Excel que queremos utilizar una fuente de datos o una tabla que se encuentre fuera de esta hoja de cálculo o de este libro del excel por lo tanto esta opción muy pocas veces en realidad la vamos a utilizar pero ahí está por si acaso luego me pregunta el excel elija donde desea colocar el informe de tabla dinámica que en buen salvadoreño es lo mismo a decir dónde quiere colocar su tabla señor eso significa nada más eso. Bueno, pues fíjese, Don Excelito, que yo quisiera ubicar mi tabla dinámica justo a la derecha de la tabla original. Mm, se me ocurre meterla aquí por la H, H3. Le doy un clic. Espérame, 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 que aquí me he saltado un paso porque debería yo de elegir en vez de nueva hoja de cálculo, voy a habilitar hoja de cálculo existente. Hoy sí, con esto yo le estoy diciendo al Excel que necesito mi tabla dinámica que yo estoy por crear aquí mismo, no en una hoja diferente, tal y como nos lo eh, sugería el propio Excel, ¿verdad? El propio Excel nos decía nueva hoja. De cálculo. Si yo lo dejo con nueva hoja de cálculo quiere decir que acá abajo se me va a crear una nueva hoja para visualizar la futura tabla dinámica. Yo no quiero una nueva hoja. Yo quiero crear mi tabla dinámica aquí en esta misma hoja. Por lo tanto voy a elegir hoja de cálculo existente. Luego, al habilitar esta opción, me pide una ubicación. Yo le doy un clic a la cajita de ubicación y digo que voy a elegir la celda H3, tal y como se lo había mencionado anteriormente. Y eso es todo. Y no tengo que marcar un rango donde tenga que poner la tabla dinámica, no. El Excel solo necesita la primer celda a partir de donde se va a crear la tabla dinámica. Ok, me voy con aceptar. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que nos aparece ahí al lado derecho? Ah, es que estamos en el proceso de la creación de la nueva tabla dinámica. Por lo tanto, de manera automática y predeterminada, el Excel nos va a mostrar este panel de tabla dinámica. Esto es un panel para que nosotros comencemos a decirle al Excel cuáles son los datos que queremos ubicar dentro de la tabla dinámica. Pero aquí me voy a regresar yo al documento donde nos decía que metamos ciudad como filas. Mm, bueno. Yo quiero ubicar ciudad como fila. ¿Y cómo hago para meter ciudad? Que ya lo tengo por aquí. A fila. Bueno, es que yo veo que el mismo panel me está preguntando: ¿Quiere usted meter filtros? Colóquelos aquí. <coughs> ¿Quiere usted meter columnas? Métalas aquí. ¿Quiere usted meter filas? Sí. Bueno, colóquelas aquí. ¿Quiere usted meter valores? Sí. Bueno, métalos aquí. Para eso sirven entonces esas cuatro casillas que tenemos aquí, para meter filtros, columnas, filas y valores. Todo depende de nuestra necesidad. Así vamos a decir, yo voy a meter solo columnas o solo filas. Valores si los va a necesitar, sea como sea. Pero columnas puede ser que yo solo decida meter columnas o solo filas. En la, la normalidad es que metamos los dos columnas y filas valores es obligatorio prácticamente filtros no es obligatorio es opcional vamos a ver más adelante cuándo sí deberíamos de incorporarnos bueno pero qué hago yo entonces para meter ciudad en filas simplemente lo siguiente observe cuando yo coloco mi puntero sobre el campo ciudad, es decir el encabezado que dice ciudad, yo veo cuatro flechitas. Esas cuatro flechitas me están indicando que yo puedo dar un clic sobre ciudad y arrastrar hasta que yo llegue a la casilla de filas. suelto ciudad en filas y ya comienzo a darle forma a mi tabla dinámica, de tal manera que ya veo las ciudades, Barcelona, Bogotá, Guadalajara, Madrid, Medellín, México y Monterrey. Pero note lo siguiente, estos datos que vemos aquí, no los vemos de manera repetida, es decir, solo una vez vemos los nombres de ciudad. Cosa que nos sucedía cuando, cuando veíamos la tabla original. En la tabla original vemos que las ciudades se repiten varias veces. Esa es una de las características de una tabla dinámica. En una tabla dinámica jamás vamos a ver datos repetidos, ni en filas ni en columnas. Hay que tomar mucho en cuenta esto. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, por el momento no. Ok, sigamos con el documento y nos dice, Excel tomará todos los valores de ciudades de nuestra tabla original de datos y los agrupará en la tabla dinámica, es decir, colocará los valores únicos de la de la columna de datos eliminando las repeticiones, justo lo que yo acabo de mencionar. No vamos a ver datos repetidos para nada. Ahora hacemos lo mismo para especificar las columnas de la tabla dinámica. Resulta que ahora Queremos meter los productos, los datos de la columna productos hacia columnas. Perfecto, lo voy a hacer tal y como lo hice para filas. Vengo yo y digo que quiero, ¿cuál es el dato que yo necesitaba? Necesitaba productos. Ok, voy a meter productos a columnas. Me muevo un poquito para la derecha. Sigo viendo el panel de tabla dinámica. En caso se me desaparezca el, tabla, el panel de tabla dinámica porque se me ocurrió cerrarlo, me hace estorbo, me hace muy chiquita la pantalla, pudiera pasarnos eso. La cerramos sin querer, queriendo y no desaparece el panel de tabla dinámica. ¿Y cómo hago para seguirla construyendo? Pues ya no la veo. Ah, no. Aquí hay un truco. No, no es ningún truco. Usted tiene que irse aquí a la nueva ficha de tabla dinámica que dice analizar tabla dinámica. Y esta ficha solo va a aparecer en caso que nosotros nos encontremos con nuestra celda activa dentro de la tabla dinámica. Si yo decido dar un clic por aquí, desaparece esa nueva ficha. Que es del tipo contextual. Si yo me coloco por aquí, también no me va a aparecer. Bueno, entonces me coloco de regreso sobre un dato de mi tabla dinámica, no importando si todavía no la he terminado. Entonces ya veo de nuevo la ficha Analizar tabla dinámica. Puede hacer que a usted no le aparezca con ese nombre y solo le diga Analizar. Es exactamente lo mismo, solo que con diferente nombre. Y eso depende de su versión del Excel. No todas van a ser iguales. Además de eso, además de analizar tabla dinámica, también nos va a aparecer otra ficha con el nombre diseño. Y como ya le dije hace unos minutos, las dos son del tipo contextual, porque solo van a aparecer en caso que nos mantengamos en una celda. Que contenga datos de la tabla dinámica. Ok, yo voy a continuar porque resulta que se me desapareció el panel de tabla dinámica. ¿Cómo puedo traer ese panel de tabla dinámica de regreso? Sencillo. El último comando me dice mostrar. Y yo voy a habilitar justo el comandito debajo que dice lista de campos. Ahí está de regreso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Perfecto. Yo tenía entonces pendiente y había incorporado Ciudad a Filas. Ahora resulta que tengo que incorporar el dato de producto, esto de aquí, hacia columna. ¿Cómo lo hago? Igual como lo hice cuando incorporé Ciudad a Filas. Simplemente agarro el dato de producto que lo tengo en el panel de tabla dinámica y lo voy a ir arrastrando hacia columnas y suelto. Vamos a ver cómo luce ahora mi tabla dinámica. Ahí está ya. Ya veo los nombres de los productos solo una vez. El PlayStation 3, el Wii, el Xbox 360. Vamos a ver si eran los únicos tres productos. Xbox 360, PlayStation 3 y Wii. Lo que pasa es que aquí no veo repetidos. En cambio, en la tablita dinámica no los veo repetidos. Y eso es lo normal. No se vaya usted a asustar por eso. Es parte del proceso de la tabla dinámica. Bueno, ¿alguna pregunta? No, ¿verdad? ¿Qué nos dice entonces el documento? Finalmente elegimos una columna de valores numéricos. Aquí es donde viene una especie de restricción. Si nos dice que vamos a elegir solo una columna que tenga valores numéricos para rellenar acá abajo. Esto es muy importante porque si solo debemos de elegir una columna que tenga números. ¿Qué significa esto? Que en esta tabla dinámica yo no puedo decir que voy a meter productos dentro del área que todavía tengo vacía, que se llama valores. Lo que yo incorpore aquí son los valores que se van a mostrar en las en la celdas que todavía estén vacías. No puedo colocar tampoco país porque no tiene números o valores, estado tampoco, ni ciudad tampoco, pero sí puedo colocar ventas. Ah, por eso es que el documento nos decía que coloquemos ventas dentro de valores. Yo lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero y antes que nada me coloco en cualquier celda de la tabla dinámica. Ahora me vengo por aquí otra vez al panel y voy a colocar el campo o el encabezado de columna de ventas. Lo voy a, le voy a dar un clic y lo empiezo a arrastrar hasta llegar a este cuadrito. Y eso es todo. Cuénteme cómo le fue. Listo. Solo un listo, estoy escuchando. Listo también. ¿Los demás? Listo, ingeniero. ¿Verdad que no parece tan difícil como, como lo estamos viendo con este ejemplo? Si es tan sencillo lo que tenemos aquí en realidad es un resumen de datos, un resumen de datos de todo lo que vemos aquí, pero de una manera mucho más organizada. Es decir, que nosotros le estamos diciendo al Excel, mira Excel, fíjate que yo necesito que me mostres las ventas por producto en columnas y... Por nombres de ciudad en fila. Fíjate, eso es lo que yo quiero. Ah, pues mira, por eso yo te estoy colocando aquí producto en columnas, ciudad en filas y las ventas en valores. Bien, el Excel y muy obedientemente dice, ok, con todo gusto, ahí te va. Y nos muestra el trabajo de cómo quedaría ahí. Mire qué interesante. Además de eso, el propio Excel se encarga de realizar cálculos. Y tal como se lo había dicho yo al inicio de la clase, la operación de cálculo predeterminada, ¿cuál le dije que era? La suma. La suma. ¿El Excel me ha sumado aquí? Barcelona para obtener un total general acá. Bogotá aquí. Guadalajara aquí. Y también se ha encargado de sumarme por producto. PlayStation 3 aquí, el Wii aquí y el Xbox 360 aquí. ¿Y ¿Cuántas operaciones tuve yo que realizar manualmente? ¿Cuántas? 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 Dígame usted. Ándele, ándele, ¿cuántas operaciones hicimos manualmente? Hola, hola. Estoy esperando respuesta. Eh, no sé si es que no me escuchan. Manualmente ninguna. Ni una. El Excel se encargó de sumar todos esos datos en filas y columnas. Además, si hay alguna repetición de producto con ciudad, veamos, quiero ver. Producto con ciudad, producto con ciudad. Aquí tengo eh, Medellín, solo tengo Xbox Medellín, tengo... Eh, PlayStation con Medellín. Tengo Wii con Medellín. Pero, tal y como usted lo puede observar, vamos a ver de dónde viene este 2102, es la pregunta. ¿Por qué me dice aquí 2102? Bueno, esto corresponde a PlayStation 3 Barcelona. Vamos a ver. PlayStation 3 con Barcelona. Ah, es el dato que está aquí. Miren. Luego me dice que tengo, por ejemplo, el PlayStation 3 en Bogotá, 2199. Este dato que yo tengo aquí, 2199. Vamos a ver. PlayStation 3 con. Bogotá, vamos a ver. Bogotá, PlayStation 3, 2199, cabalito lo que yo tengo aquí, 2199. Entonces quiere decir que el Excel nos está mandando a traer los datos de estas eh, columnas, celdas también. Si hubieran repeticiones, si hubieran repeticiones de ciudad por cada producto, entonces nos haría la suma también de, de de estas repeticiones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, miren, fíjense que yo, por ejemplo, no veo repeticiones de ciudades para cada producto, pero sí veo repeticiones de países para cada producto. Por ejemplo, Colombia lo tengo dos veces para el Xbox 360. Perdón. También veo que Colombia está repetido para, para PlayStation 3. También veo que Colombia está repetido para el Wii. ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ver si en realidad el Excel me va a hacer cálculos dentro de la parte de valores? Bueno, si yo sé que esto es una tabla dinámica, quiere decir que yo, en vez de ver ciudades en filas, me lo puedo llevar de regreso. Ya no quiero ciudad aquí. Toma. Ahí está, de regreso. Ya no quiero eso ahí. Ahora quiero país. Agarro país y lo meto aquí abajo. Y ya tengo otra tabla dinámica. ¿Y por qué creen que se llama dinámica? Por eso que yo hice ahí de que me regrese a ciudad. Ya no quiero ciudad en campo de fila hoy quiero país. Ajá, ¿y qué he logrado con eso? Otro cálculo, pero ahora ahora por país y ya no por ciudad. Ah, bueno, pero yo observo que Colombia para PlayStation 3 dice 3992. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos está tirando 3992 para PlayStation 3 Colombia? Ah, porque vino el Excel y dijo Aquí tengo dos Colombias, perdón, aquí tengo dos Colombias con PlayStation 3. ¿Qué quiere decir? Que el Excel me está sumando 1793 más 2199 para que el resultado sea justamente 3992. Haga el cálculo manualmente y verifíqueme esto, por favor, me confirma. ¿Me confirma? Listo. Ajá, sí o no. Sí, sí, esa cantidad. Verdad que sí. Ahí está la gran ventaja, mira. El, el propio Excel nos da un cálculo de suma para todos los casos en que se repitan los datos. Esa es la gran, pero grandísima ventaja de la tabla dinámica. Y al fin y al cabo, ¿por qué se le llama dinámica? Por esos mismos cambios que nosotros podemos hacer de manera automática. Es decir, podemos arrastrar hacia fila, llevarnos de regreso lo que teníamos en filas. También puedo yo decir que puedo arrastrar de regreso producto, colocarlo por aquí, de regreso, meter otro dato por aquí y así sucesivamente. No hay ningún problema por eso. Inclusive yo le puedo dar vuelta a la tabla. Es decir, que ya no quiero, por ejemplo, ver producto en columnas, sino que quiero ver producto en fila y... ¿Me quiero llevar filas hacia columna? Claro que se puede. Me voy a arrastrar aquí el producto para filas debajo de país. Lo coloco. Y mire qué chivo. Eso que anda terminado. ¿Qué estoy viendo yo ahí? Ah, veo cada uno de los productos ahora por cada país. ¡Y qué chévere! Esto sí que está, pero. Interesante. Pero digo yo, no, 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 no. No quiero tener los nombres de los productos debajo de cada país. Quiero llevarme país hacia columna. Ya le di vuelta a la tabla, en otras palabras. Mire qué bonito. ¿Le está funcionando? Cuénteme. Sí, funciona. lo único que hemos hecho señoras y señores es arrastrar y soltar así de sencillo esas tablas tan sofisticadas que veíamos que la hacía otra persona ahora nosotros ya somos capaces de hacerlas esto sí que se está poniendo muy interesante verdad y eso que no hemos terminado ya vamos terminado la clase pero no el tema excelente pero qué excelente porque nosotros también podemos utilizar la casilla de filtro y decir que, que quiero filtrar yo por alguno de los eh, por alguno de los campos que ya tengo ahí por ejemplo quisiera yo filtrar por ciudad Voy a colocar ciudad en filtro. Mire, aquí lo arrastro para acá. Y ya tengo un nuevo componente de la tabla dinámica en la parte superior, que por cierto no está dentro de la tabla dinámica, sino fuera. Sin embargo, yo puedo decir que acá, cuando elijo el botoncito de filtro de ciudad, me aparecen todas las ciudades y puedo filtrar solo por ciudad. Es decir... Para habilitar esto yo tengo que darle un clic a este chequecito que me dice seleccionar varios elementos. Y con este chequecito lo que nos está dando a entender el Excel es que mi tabla no está filtrada por el momento por ciudad. Pero yo puedo decir que quisiera ver solo ciudad de Barcelona y ciudad de Madrid, porque son de España, digamos, ¿verdad? Vamos a ver. Le quito el chequecito a todas. Elijo. Barcelona, elijo Madrid. Son las dos ciudades de, de España, ¿verdad? Le doy clic a aceptar. ¡Ey, qué chivo! Ya solo veo los datos de las dos ciudades de España. ¡Qué excelente! Cuénteme, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue? Listo. Listo. Y así puedo yo elegir cualquier otro eh, nombre de campo para decirle al Excel que yo quiero configurar mi tabla dinámica como yo lo desee. Inclusive. Si yo, por ejemplo, dijera, mmm, ya no quiero filtrar, vengo yo y digo que voy a mover ciudad, que lo tengo en filtros, me lo llevo de regreso para acá. Ahí está de regreso ya todo. No he ni siquiera escrito un dato. Ni un dato escrito. Puedo cambiar también el, el tipo de... De cálculo, o ya le había mencionado yo que el cálculo predeterminado es la suma, pero yo me puedo ir aquí por este rumbo, darle un clic aquí donde dice suma de venta, elegir la primera opción de abajo hacia arriba que nos dice configuración de campo valor. Momento, momento. ¿Por qué, le decía, por qué le decía yo que sacáramos esta, esta experiencia que debemos de aprender yo les había dicho que lo que vamos a ver es una suma cuando tenemos este tema que estamos estudiando verdad es la suma, siempre que hagamos una. Una. Eh, una. Se me ha escapado el nombre, van a creer. Una tabla dinámica. De repente perdí la noción. <laughs> bueno, eh, para crear la tabla dinámica no siempre va a ser una suma, va a ser. Puede ser que sea un, un recuento, un promedio, un mínimo, un máximo, un producto, contar números y otros más, ¿verdad? Que yo, para ser honesto, nunca los he utilizado todos, ni creo que los vaya a utilizar, porque no los necesito, ¿verdad? Si yo tuviera necesidad de alguno de ellos, sí, los, eh, los utilizaría, pero en este caso no, al menos yo no los utilizo. Entonces, yo puedo decir aquí que además de sumar, pudiera sacar el promedio. Y si yo solo quiero sacar el promedio, le doy un clic a la opción promedio, luego le doy clic a aceptar. Todos los datos que se han eh, obtenido aquí cuando tuvimos la suma cambian ahora, ya no, so, ya no es suma. Lo que estamos obteniendo ahí ahora es promedio. Y si nosotros quisiéramos obtener el máximo de los valores en estas mismas columnas, pues simple y sencillamente nos vamos a las opciones de valores y elegimos de nuevo configuración de la, la configuración de campo valor y queremos obtener el máximo valor, vamos a elegir entonces la opción de más y le damos a aceptar ahí tenemos los, los valores máximos para cada producto por eh, país esa es la gran ventaja de utilizar las tablas dinámicas para nada que hemos tenido que hacer ni un solo de, eh, acuerdo ni un solo cálculo nada de eso simplemente estamos eligiendo las cosas dentro del panel de tabla dinámica pero esto no ha terminado aquí obviamente verdad esto continúa el día de mañana así que no sé si hay alguna pregunta hola ingeniero diga ha estado bien interesante la clase este solo una consulta dígame espérame que le voy a subir el volumen aquí a mi a mi... Compu... Espérame, deme un segundito. Dígame. Ha estado bien interesante la clase. Me ha ayudado bastante. Ok, Héctor. Y con respecto al... Al certificado del primer módulo que recibimos con usted. De ese sí no no tenemos nada. Solo de, de este segundo que nos han... Que nos han proporcionado. Mm, fíjese que yo no estoy encargado de los... Eh... De los. De los ¿Qué, qué, qué, qué documentos le dan es? Eh, Bueno, que de hecho nos dan un certificado, ¿verdad? Ah, sí. Por, por haber finalizado el, el curso. Sí. Pero como ya, ya este segundo módulo, cuando finalizamos todas las tareas, automáticamente nos aparece ya el, el certificado. No sé si a través de usted eh, se puede gestionar para poder obtenerlo lo del primer módulo. Fíjese, sí, Héctor, que lamentablemente yo no tengo nada que ver en este proceso, por lo tanto, ahí en el WhatsApp del grupo es donde usted debería solicitar eso. Oye. Perfecto. Bueno, Está Héctor. Excelente. Perdón. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional. No, ¿verdad? Bueno, entonces quedamos hasta aquí y el día de mañana continuamos con este mismo tema. Pasen buenas tardes. Buenas tardes.